Recording in progress. Bueno, buenos días, buenas tardes, tenemos la hora de que están viendo este video. Bueno, estamos aquí prácticamente la tercera hora. Cerca de acercándonos al fin de semana. Vamos a ver. Bueno, vamos a sacar la asistencia para. Profesor, abajo tengo mi polo del colegio, buenos solo días, que profesor. La casacas porque hace frío. No, no te preocupes, la huanca. Punto 1:25. Ya Daniel aguanta. Ya la gente tanto. Se ha convertido en uno. En mi tiempo hacer un momento de ocio, de. No había cámaras todavía, ¿no? Solamente el chat, así que conversabas con alguien, no sabías cómo. Ahora con las cámaras. El audio está malogrado. Uy, Dios mío. Se la aguanta. Vas a tener que usar este. Chaca. Bueno, esto de la cámara ya. Comenzamos a analizar un poquito las cosas, ¿no? Que la tecnología. No es que no llegue a todos los lugares. Ya. El que las familias puedan adquirir esos recursos, ese es el problema de pandemia, que se pueden costear, adquirir estos elementos, ¿no? Hay algunos que no. Son las consecuencias, ¿no? O sea, el periodo transitorio. Hablando de pandemia, ¿no? Bueno, no sé si te has enterado, pero la mayoría de los países de América ya están volviendo. Buenos días, aulas. Profesor. Buenos días. La mayoría de los países de América ya están volviendo a las aulas. Pactos y pánico. La mayoría de los problemas, la mayoría de los países está volviendo semipresencial, semi, no en su totalidad. Bueno, yo sé que el Perú no se va a quedar atrás, pero cuando es semipresencial, a ver, no son todos los días, ¿sabes? Confiemos en que nuestro gobierno tome la mejor decisión para nosotros. Bueno, chicos, minuto 4 con. Es prácticamente, ¿no? 4:10, vamos a empezar el tema. No recuerden que ya no hay clases. Bueno, antes de empezar con el tema, vamos a recordar algunos aspectos importantes de la semana pasada. Estamos continuando, ¿ya? Bueno, como estamos continuando, tenemos que hacer recordar, ¿no? Bueno, en la clase pasada, nosotros hemos visto una de las culturas más importantes de la antigüedad. Hemos visto lo que es la cultura mesopotámica. Una de las primeras culturas que va a dar.
Bueno, y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Muy aparte de la ubicación, ¿no? En los Tigres y Éufrates, vamos a Saoli. Y aparte de que ya sabemos que su ubicación se ubica entre los ríos Tigres y Éufrates, son vistos periodos evolutivos y movidos sus aportes. Aporte a la escritura uniforme, actividad agrícola que se basó en el trueque, invención de la rueda, el caballo de arado, caballo, el arado, ¿no? Los arreos, y el uso de los lingotes de oro para los sellos, ¿no? Varias construcciones, edificaciones con ladrillo, no, ni siquiera con piedra, con ladrillo, ¿no? Y se dieron ese lujo, miren el avance que de esta cultura. Aparte de que, bueno, era la primera, pues. Construyeron monumentos, culturas, ¿no? Observatorios también edificaron, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, como toda cultura, tuvieron sus momentos fáciles, sus momentos difíciles, ¿no? Acá en estos cinco periodos, ¿no? El periodo arcadio, que es el primer periodo, ¿no? Aquí donde se enfrentan las primeras invasiones. Las primeras invasiones. Cada monarca de va a hacer sus obras capitales. Por ejemplo, aquí en el periodo acadio se da el primer código del rey Ur en el primer imperio babilónico, porque no. Se dice que hay un primero es porque hay un segundo, ¿ya? Una oleada de invasiones tuvieron que enfrentar. El primer centro de Asia se construye. Y al igual que el primero, el periodo acadio, ¿no? También hace su propio código, ¿no? Tenemos acá el periodo intermedio, ¿no? Básicamente es la decadencia. Son las invasiones indoeuropeas de los bárbaros, de las también. ¿No? Se introdujo el uso del hierro y del caballo en este periodo, en el periodo intermedio, debido a que estaban en decadencia, ¿no? Esta medida se implanta para poder combatir a los hititas y los casitas, ¿no? Luego, gracias a ello, van a sobrevivir, ¿no? Y por eso se va a dar el periodo asirio, el imperio asirio, ¿no? En este lugar, funda la dinastía de los Sarjonidas. Y como pueden ver aquí, todo va viento en popa hasta el segundo imperio babilónico. Bueno, aquí. Al igual que predecesores, ¿no? Se van a hacer algunas obras como envejecer las ciudades, ¿no? Pero al final, sus líderes incapaces van a caer ante el imperio persa. Se va a hacer otro imperio que va a surgir, ¿no? Y los va a someter. Va a someter. Acabando así con la cultura mesopotámica, ¿no? Acá podemos ver la ubicación de los ríos, ¿no? Esto le da un valor estratégico, ¿no? Para poder conquistar otros reinos, ya que tienen aquí las provisiones. Ya provisiones. Y ahora sí, ya habiendo recordado esta parte, ¿no? Vemos sus ubicaciones. Todo con ladrillo, nada con piedra, no como las demás culturas. Vamos aquí lo siguiente. Lo siguiente, vamos al tema de hoy. Vemos aquí. Manifestaciones de esta cultura. Lo siguiente.
ver. No solamente se trataron de hacer murales, ¿no? Con relieve de lo que ellos hacían, de su vida diaria, sino que también van a hacer grandes edificaciones, como puede ver aquí los castillos, ¿no? Más actualizados, las construcciones, ¿no? Y esto que está aquí, ¿no? La torre más alta de esa época babilónica, no lo puedo andar mucho porque está hablando de distorsión a la imagen. La torre escalonada fue una de las primeras, y para ser la cultura más antigua se le dan muchas atribuciones debido a la percepción, ¿no? Para ese periodo, su avance tecnológico a la ladrillo, ¿no? Historia de la cultura antigua. Lo tenemos aquí nosotros, ¿no? Toros alados, dando sus dioses. Van a ser otra de sus edificaciones también, ¿no? Que va a manifestar entre sus logros. Por eso, a pesar de ser una de las primeras, ¿no? Una de las más importantes, debido a sus grandes logros. La escritura coliforme, ¿no? La cual tú puedes ver aquí. Una combinación feo y, ¿no? Y su arquitectura, su escultura, ¿no? Casi perfecta, enfocando los rasgos de la persona, ¿no? Muy detallista. Para hacer todo eso hay que tener experiencia, paciencia. También bueno, vemos aquí manifestaciones culturales mesopotámicas. Alguien se ha explicado y ahí vamos a ver. División social. ¿Cómo estaba organizada la sociedad mesopotámica? Tenemos a la cabeza el rey. El rey estaba a la cabeza. Era una monarquía absolutista, ¿no? Pues el poder era absoluto. Era de carácter divino, ¿no? Creía que él hablaba con los dioses y los dioses le mandaban su voluntad. Para los habitantes de Mesopotamia, el rey era un intermediario entre él, los dioses y el pueblo. Él abogaba por ellos. Fue un estado monárquico. Gobernaban los reyes, los monarcas, absolutistas. Poder absoluto y teocrático, ¿no? Porque a pesar que ellos gobernaban, ellos dependían de la iglesia. Entonces, ellos son largos, ¿no? Acuérdense de que ellos dependían de sus dioses, ¿no? Hereditario. Entre las clases sociales, aparte del rey, tenemos a los nobles, los algunos familiares del rey, los sacerdotes, aquellos que se encargaban del culto a los dioses, los funcionarios reales, aquellos que ayudaban al rey a gobernar, a
a su imperio, los comerciantes. Luego ya muy por debajo, esa es la división social de la cultura mesopotamia. En lo que respecta a la justicia, ellos se basaron en lo que es lo correcto. Ellos era algo, digamos, como una especie de moral, principio básico, ¿no? Todos, en base a lo correcto, que para nosotros sería el bien, ¿no? Y por eso que debido a esto se implanta el primer código Hammurabi, pero en un conjunto de leyes, donde su principal era lo siguiente: ojo por ojo, diente por diente. Este código estaba conformado por 282 artículos, ¿no? Y fue descubierto en el 907. Es ya temor, ¿no? Bueno, en ese código solamente te diré que tú matas a alguien, te mataban, ¿no? Por eso, o si robaban algo, tenías que devolver lo equivalente. Por eso te dice acá que te basaban en el ojo por ojo y siete por diez, ¿no? O sea, si robas algo, tienes que devolver la misma cantidad, ¿no? O recibir el daño equivalente a lo que robaste. En lo que respecta al arte, y también llevan el curso de arte, construyeron grandes ciudades, ¿no? Como ya han visto ya en imágenes, está la ciudad de Ur, Babilonia y Urs. Edificaron también templos y edificaciones. El culto religioso también estimuló el desarrollo, ¿no? Ahí pueden ver las estatuas del león alado, entre otros, ¿no? También, y la torre babilónica, ¿no? Donde se daba culto a sus dioses, ¿no? Entonces te dice que el culto religioso estaba muy relacionado, muy estimulado con la arte, ¿no? Yo cuando dice acá, ¿ya? Ellos trabajaron los metales, ¿no? Le dieron un toque refinado y detallista para hacer sus obras. Entre ellas destaca el tallado de piedra, ¿no? Los toros alados, ¿no? Que ya te mostré, ahorita de repente voy a explicar y te lo voy a mostrar, ¿no? Las figuras enormes, ¿no? Que todavía existen, ¿no? Todavía existen, ¿no? A pesar de los tiempos, todavía se ha conservado, ¿no? Nos da le da un punto extra sobre su arquitectura, ¿no? Evidencia también. En la parte religiosa, vemos lo siguiente. A ver. Se basa en las fuerzas de la naturaleza, la lluvia, la tormenta, el trueno, ¿no? Entonces, pero ellos le dieron forma antropomórfica. Dieron forma antropomórfica, forma humana, ¿no? Para tratar de comprender, entender. Y ellos manejaron una idea del pecado y el los dioses, porque todos estaban organizados según la importancia, bueno, que la religión era politeísta, panteísta, porque adoraban a la naturaleza, y Heliod, que manejaban estos tres tipos de conceptos.
adoración a las cosas. En la escritura aparece en el texto de 1500 y fue representada por números y dibujos de animales. Con las tablillas que te he enseñado, ¿no? Están grabados en arcilla, ¿para qué? Para que luego pueda secar y se pueda conservar, ¿no? Y esto lo elaboraban con puntas de una caña hueca, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Van a dejar de usar la arcilla porque, bueno, la arcilla se rompía y eso es información que se quedaba en el olvido, así que tiempo van a empezar a usar el papiro, ¿no? Posteriormente el papiro. Y esa escritura se le llamó cuneiforme. Y por último tenemos aquí la literatura, ¿no? Se destaca por la literatura sapiencial, ¿no? Enseñanza de lo moral, ¿no? Lo bueno, lo correcto. Se basó su literatura. Pues aquí nos dicen, ¿no? Enseñaban enseñanzas morales o hablan sobre los consejos. Para esto, esos son todos sus logros. Todos los logros de la cultura de José hoy día. Hasta acá llegó una pregunta, jóvenes. No, ya, profe. Ya está. Estamos viendo acá su arquitectura. Escritura. Escritura en un inicio. Ya más adelante con. Con el papiro, ¿no? Están los toros alados, ¿no? Esculturas, bien, la torre babilónica, en ese tiempo la más alta, ¿no? Dios quería conocer a Dios, pues, que pase a eso la quitaron, que conocer a Dios o al creador. Estamos viendo esta parte. Bueno, chicos, antes de terminar, el tema no es muy largo, es corto porque es la mitad. Algo que tienen que saber, jóvenes, es lo siguiente. A diferencia del primer bimestre, ¿no? Bueno, fue muy largo. Y no se llevaba un control de actividades, lo que tú hacías. Pero este bimestre, como yo le dije ya, es bien corto. Corto, son solamente 6 semanas, luego vienen los exámenes. Y este bimestre también está el simulacro también. Pero yo he estado revisando cuadernos, ¿no? Y bueno, pues tomado con algunas sorpresas por ahí. Tomado con algunas sorpresas cuando he tratado de revisar. Hay algunos alumnos que han entregado las tareas, bueno, están mandando a los grupos de WhatsApp. Y si no hiciera eso, se enteran. Que me han estado mandando por las mamás, las madres de familia, obviamente preocupadas por la educación de sus hijos, ¿no? Me escriben y me dicen, profesor, no carga mi tarea. No carga la tarea por la plataforma. Así que se lo voy a mandar por aquí, ¿no?
esta vez, ¿no? Yo tengo la redacción ahorita. Yo más tarde voy a volver a revisar para ver a ver si estos alumnos ya entregaron, ¿no? Porque, bueno, teóricamente, pasada la fecha, tienen un día para entregar, ¿no? Sobre nota mínima, obviamente. Hay algunos que están aquí que no han entregado la tarea de HP. ¿Vale? Hoy día voy a revisar la tarea de HU. Quiero no tener ningún contratiempo, una sorpresa. Ya revisé. Falta todavía geografía. Bueno, tutorial no dejo tarea. ¿No? En otro sitio. Ah, geografía todavía. Mañana tengo que revisar geografía. Tiene que escucharse, pues. Esto fue el día martes. Son varios, son bastantes, ¿sabes? Entonces ustedes saben que este trimestre es corto. Yo le dije es corto, que van a tener acá que trabajar un poquito más. ¿Por qué? Bueno, al menos tienen un día de descanso el día viernes, tienen un día de descanso. Claro. Hoy día toca historia universal. Supuestamente yo lo revisé, ya lo revisé yo. Algunos de ustedes ya habrán entregado. Acá solamente 8 alumnos, nada más. 8 alumnos. ¿Qué son ustedes? En historia de Perú, ¿ah? Ya quedarse con 5 o cuando igual, ¿no? En acá 9 nada más en el estado. Y la historia universal, que supuestamente voy a revisar hoy día, acá dice que historia universal vence el 10 de junio, o sea, hoy día a las 4, prácticamente a las 5 de la tarde, tarea. Creo que solamente hay 6 alumnos nada más, ¿no? 6 alumnos, ¿no? O sea, la lista va a ser enorme. Solamente 6 nomás se han entregado y los demás no van a cumplir. Hay que tratar de mejorar, ¿no? Copiar los enlaces a la pasada, investigar los aportes, cargos. Entonces, chicos, tiene que mejorar. Ahorita solamente veo a 11 alumnos nada más. 11 nada más. Los demás no han venido. Vamos a confirmar la. Bilbao está aquí. Bilbao. No está Bilbao, no ha venido. Pentosilla. Profesor, está Kaori, está alzando la mano. ¿Bilbao? Sí, Kaori. Sí, profesor, disculpe, yo todas las tareas les he enviado por WhatsApp porque en la plataforma yo no he podido enviárselo. He intentado, pero no he podido. Vamos a ver. Bueno, acá sí yo tengo anexado, ¿no? Dos mamitas que me han enviado. María. Todo tengo que... Yo todas las tareas.
Kaori Monk de ustedes, toma. Yo sí lo he recibido, ¿no? Pero en sí, tiene que usarlo por la plataforma. Tiene que usarlo por la plataforma porque uno, bueno, no hay un argumento que me digas que gaste la fecha. Ya que aquí en el WhatsApp, solamente me da la fecha de hoy día. Hoy día hoy se entregó todas las tareas. No hay prueba de eso. Entonces yo te sugiero que uno no espere la última hora y trates de ver, pues. Eso, ¿no? Esta es la pandemia. No se sabe cuánto va a continuar, ¿ah? Porque en sí, miren, si te pones a pensar bien, ¿no? Recién están en los adultos de 60. O sea que hay clases virtuales hasta el otro año también. Bueno, no necesariamente será todo, ¿no? Será semipresencial a veces, ¿no? Irán por números y letras, ¿no? Pero igual van a seguir con historia, con sociales y virtuales. Yo supongo que le dará prioridad a lo que son letras, ¿no? Entonces, chicos, continuamos aquí. A ver. Ventosilla está aquí. Ventosilla. No ha venido Ventosilla. Rufasto. Yacori. Rufasto Yacori. No está. No ha venido Rufasto Yacori. A ver. Carlos Trujillo. ¿Está aquí Carlos Trujillo? Tampoco está. No está Carlos Trujillo. No responde. Contreras, Zuleiti, Cárdenas, ¿está aquí Cárdenas? Cárdenas, tampoco está, no está Cárdenas, contesta, no está. Cacha Antoané, ¿ya llegó Cacha Antoané? Sí, profesor. Está. Buen día, bueno, estamos batiendo récord con 5 asistentes. O falta, diré. La semana pasada fueron 3, ahora se ha multiplicado. No. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo, ¿no? Espero que ese pequeño. Profesor, a mí me. ¿Eh? Sí, ¿De profesor. La Cruz? Sí. ¿Quién es de la Cruz? No, la Cruz. Me había llamado, digo. No, tú estás aquí con presente. A ver, chicos, espero que ese pequeño número, ese número reducido de alumnos que presentó la tarea, se amplíe antes de las 5 de la tarde para poder revisarlo, ¿no? De repente no tengan, mamá, no te por la sorpresa de que este está ahí, tu nombre está ahí, ¿no? Y otra cosa muy importante, jóvenes, fíjense qué archivo mandan. Una alumna, o alumno, no recuerdo si fue alumno o alumna, me mandó el examen de inglés en vez de la tarea. Mandó el examen de inglés en vez de la tarea. ¿Puedes creerlo? Ah, yo abro, dice, yo reviso, ¿es el examen de inglés? ¿Qué? Bueno, no me dejó más opción que colocar su nombre. Mamá me escribe por WhatsApp porque tiene derecho a ver, ¿no? Y me dice, ¿por eso qué está pasando? Mañana te hago. ¿Eh? Pero por aquí. Ah, sí, mañana te hago el libreto. ¿Ah? Entonces, para no evitar eso, porque yo sí le enseñé la imagen a la señora, ¿no? Y la señora, bueno, apuradamente, no sé qué habrá hecho, me mandó la tarea, ¿no? Por WhatsApp, igual, ¿no? Por WhatsApp, pero traten de evitar eso, ¿ya, jóvenes? Traten de evitar pasar un mal momento, ¿no? Ya que su nombre va a aparecer ahí, pues. Por eso siempre tienen que revisar lo que manda. Bueno, chicos, esto ha sido todo, ¿no? Espero que las recomendaciones tengan sus frutos, ¿no? Las hayan tomado en cuenta, ¿no? Porque luego hay un dicho que dice guerra avisada, no mata que, ¿no? Tómenlo en cuenta, por favor, chicos, ¿ya? Tomen en cuenta todas las recomendaciones para orar en el fondo de IME, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta ya para terminar?
Ahí pregunta, entonces nos vemos, chicos. Cuídense, chaito. Recording.